Bien, buenas noches, buenas tardes o buenos días a quien esté viendo el video. En esta oportunidad he querido hablar sobre un tema que está muy relacionado con un entorno de desarrollo llamado ROS, que pues es la abreviación de Robotic Operating System. Entonces, existen bastantes videos en internet acerca de este tema, esos temas, pero he decidido abordar los tutoriales que están aquí en la misma página del proyecto ROS, ¿no? Entonces, he decidido comenzar con este tutorial que se encuentra aquí. Se encuentra aquí y tratar de explicar lo que he entendido acerca del tutorial, de lo que nos dice. Yo no soy un experto en el tema. Lo que voy a explicar es lo que he llegado a entender, así que bueno, pues eso nomás. Bueno, para poder ver este video, previamente tendrían que haber instalado ROS. Pero bueno, en internet hay bastantes videos acerca de cómo instalarlo, así que creo que no va a ser un problema. Yo ahorita mismo estoy utilizando el ROS Melodic, pero este tutorial es para cualquier ROS: ROS Noetic, ROS Melodic, ROS Kinetic, y me imagino que las versiones anteriores. Lo más recomendable en realidad es usar las versiones más actuales. Y otra cosa es que esto es correspondiente a ROS, porque existe y existe una versión 2, o sea, ROS 2. Sin embargo, creo que estos tutoriales no aplican para esa versión. Así que esos serían los únicos detalles. Bien, ya comenzando. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Aquí te explica que pues tienes que haber instalado ROS. Tienes que haber instalado ROS. Bueno, yo como ya lo he instalado, pues ya. Ya está. Entonces, dentro de ROS hay que entender que todo se trabaja en función a nodos, es decir, existen nodos publicadores y nodos suscriptores. Entonces, estos nodos publicadores y nodos suscriptores, la información viaja a través de ellos mediante este framework, mediante esta plataforma, ¿no? Entonces, fundamentalmente ese es el concepto detrás de casi todo, de todo el proyecto en sí mismo, o sea, los nodos. Existe un nodo maestro, existe un llamado ROS Core, que es el núcleo, ROS 1, según tengo entendido, tiene, o sea, obligatoriamente uno tiene que correr al ROS Core si quiere poder comunicarse con otros nodos. Cosa que no sucede en ROS 2, no es necesario. Y bueno, pues bueno, veamos. Lo primero que uno tiene que hacer, ¿de acuerdo? Lo primero que tiene que hacer cuando corre ROS, pues, es ejecutar ROS Core. ROS Core. Bien. Cuando uno ejecuta ROS Core, ¿de acuerdo? Pues aquí nos dice, no, vamos a ver algo similar a esto. Y pues sí, es cierto, hemos visto algo similar a esto. Dice que si no inicializa, probablemente pues hay un problema de configuración. ¿No? Y tienes que ver cómo solucionar ese problema. Aquí te proponen una cosa. Lo que aquí te está diciendo es agregarle un permiso. Agregarle un permiso de aquí, tu username, a todos los archivos que se encuentran dentro de esta carpeta. Bueno, ahora. Hablemos del uso de ROS Node. Estos son comandos. Estos son comandos. ROS Core es un comando, sirve para ejecutar el núcleo principal sobre el cual va a estar enviándose todos los mensajes. Este núcleo se necesita. Luego aquí nos dice utilizando ROS Node. ROS Node es otro comando. Vamos a ver. ROS Node nos sirve perdón. ROS Node. Ajá. Aquí está el comando. Aquí nos dice, ¿no? Es un comando
que nos sirve para imprimir información acerca de los nodos que se están ejecutando en ROS. Aquí están algunos comandos. ROS Node Ping sirve para testear la conectividad. ROS Node List sirve para enlistar los nodos que están ejecutándose. ROS Node Info para imprimir información acerca de un determinado nodo. ROS Node Kill, por ejemplo, para cerrar o detener el proceso que está desarrollando un nodo. Y así, ¿no? Están también los otros que por el momento no los he usado porque dentro de este tutorial no se utilizan. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer es ejecutar ROS Node List. Bien, si se dan cuenta, he ejecutado ROS Node List. Y después de haber ejecutado, me sale este. Esto es ROS Out. ¿Qué es esto? Pues bien, lo que está haciendo esto es enlistar los nodos activos y nada más. Es decir, todos los nodos que están actualmente activos es simplemente este ROS Out. No existe otro. Bien, no existe otro. ROS Node Ping nos sirve para testear la conectividad. Aquí tenemos que escribir el nombre del nodo con el que queremos testear la conectividad. Bien, si se dan cuenta, me está respondiendo. Esto es como si fuera ping. Este testing de conectividad se parece bastante al que se ejecuta dentro de las redes, dentro del campo del networking y de las redes. Si es que, no sé, tienen un poco de experiencia en ese campo, van a asociarlo rápidamente y va a ser fácil de entenderlo, ¿no? Y si se dan cuenta, estoy haciendo un ping a este nodo. Y este nodo, y me está respondiendo, ¿no? Me está respondiendo. Está respondiendo. Por lo tanto, existe una conectividad entre ese nodo, y pues, no sé, este terminal, desde donde he ejecutado este testeo. Bien. Otra cosa que podemos hacer es imprimir la información. ROS Node Info y ROS Out. Ahí está. Si se dan cuenta, aquí pues, no sé, me está mostrando información asociada a ROS Out, al nodo ROS Out. Publicación, suscripciones, servicios que nos ofrece. Bueno. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más existe? ROS Node Machine, ROS Node Kill, ROS Node Clean Up. Bueno, vamos a seguir con el tutorial. Y cuando seguimos con el tutorial me dice que usemos ROS RAM. ¿Qué es ROS RAM? ROS RAM me sirve para ejecutar nodos. Perdón. No sé si sí. Sí, eso es lo que me permite. Me permite ejecutar paquetes. Paquetes. ¿No? Ejecutar, aquí me dice, ¿no? Para utilizar directamente para correr un nodo. Aquí. Me permite utilizar el paquete, el nombre de un paquete, directamente para ejecutar un nodo dentro del paquete. Y aquí me dice, sin conocer el path del paquete. Bacán. Porque yo no necesito conocer el nombre la dirección del paquete. No, solo necesito conocer el nombre del paquete y el nombre del nodo que quiero ejecutar. Interesante. Bien, aquí me dan un ejemplo. Me dicen TurtleSim. Este es el nombre del paquete. Y TurtleSim-node. El nombre del nodo que quiero ejecutar. Y se dan cuenta, aquí está, pues, el nodo que está ejecutándose. Que no es otra cosa que una, no sé, una tortuga dentro de una ventana de fondo azul. Y nada más. Bien. Y ya está. Luego, miren, si se dan cuenta, si ejecuto aquí los node list, ahora ya aparece el nuevo nodo, es decir, TurtleSim, el que acabamos de ejecutar a través de ROS RAM. Eso es interesante, ¿no? Es decir, se está comprobando lo que me está indicando la documentación, ¿no? No sé, estamos comprobando eso, ¿no? Por ejemplo, podríamos tratar de verificar la conectividad con el nuevo nodo. ROS node ping turtle sim. Y ahí está, me está respondiendo. Voy a ver. Si se dan cuenta, no está moviendo aquí a la tortuguita. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Pero no la está moviendo. Eso es
Bastante interesante. Solo está verificando que existe conectividad con esta tortuguita. Bacán. Listo. Ya pues, eso sería todo. Bueno, acabamos de revisar esos tres temas. Roscore, pues es Roscore. Es pues algo así como que un maestro, ¿no? Nos provee el servicio ROS, yo que sé, ROSout, y los parámetros del servidor. En fin, ROS Core es como que el núcleo sobre el que el resto de cosas se van a ejecutar. Sí o sí tenemos que ejecutarla al principio, porque si no, no podemos ejecutar nada más. Así de simple. ROS Core es el core, valga la redundancia, de todo ROS, al menos de ROS 1. ROS Node es un paquete que nos va a permitir desplegar información acerca de determinados nodos, y rosrun es un comando que nos va a permitir ejecutar nodos conociendo el paquete, el nombre del paquete que contiene el nodo y el nombre del nodo en sí mismo. Y eso sería todo. Ok, eso sería todo. Listo, muchas gracias por haber visto este video. Y no sé, nos vemos en otra oportunidad.